Bien, buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Vamos a continuar con nuestro estudio sobre las transformaciones lineales. Nosotros ya habíamos visto una definición de que en realidad la transformación lineal lo que me hace es transformar un espacio vectorial en otro. Y podríamos definir que la transformación lineal prácticamente es una función que asigna una función, como nosotros ya sabemos la definición de función que hemos aprendido en el colegio, una función que asigna a cada vector V del espacio vectorial V, un único vector TV, que en ese caso sería la transformación que pertenece al W, y que debe satisfacer dos propiedades fundamentales, la suma y el producto escalar. Entonces vamos a definir esto aquí, haciendo un resumen de lo que vimos el día de ayer para que queden las cosas claras. Entonces, vamos a combinar esto y ahora sí. Entonces estamos viendo nosotros lo que es una transformación lineal. Sí me están viendo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí. Ya, entonces nosotros partíamos que si teníamos dos espacios vectoriales, V y W en mayúscula. Estas son espacios vectoriales. Ya sabemos que son espacios vectoriales, ¿no? Ok. Entonces, una transformación que le vamos a denominar lineal, que le vamos a generar en este caso como T. Una transformación de B, de este espacio vectorial B, en W, es lo que vamos a hacer. Este coma es una función, es decir, T es una función que asigna, así como hacen las funciones matemáticas, asignar, asigna a cada vector, pondrán atención, a cada vector V que pertenece al espacio vectorial V mayor, un vector único, voy a ponerle con subrayado único, TV, que este pertenece al espacio vectorial W. Y coma, que debe satisfacer para U y B que pertenecen, que están en V, y cada escalar alfa, dos operaciones fundamentales. Que U más B debe ser igual a T de U más T de B. Que también lo podría poner como T de U más T de B. Este es U, ¿no? Y segundo, que T, como el escalar V, debe ser igual a alfa por T de B. Entonces, estas operaciones son las fundamentales, lo que tenemos que nosotros entender. Por ejemplo, lo voy a poner con otro marcador, este. Si yo tengo una transformación lineal o una función que me dice que voy a transformar de R2 a R3, donde T está definida como dos puntos. T en dos dimensiones, por ejemplo, XY, esta definición está dada así, X más Y
x menos y, y aquí 3y. Entonces, lo que tenemos que es verificar si es que efectivamente esta transformación es una transformación lineal. Es decir, tiene que cumplirse la primera y la segunda regla. Como dijimos, esta función t asigna a cada vector de v en b un vector único tb, que también pertenece a w. En ese caso, si este es v, este es w, entonces este es tb, que pertenece a un espacio vectorial w. Eso estamos diciendo. En este caso, por ejemplo, si yo consideraría números en vez de variables, por ejemplo, tendría aquí 3, podría poner una coordenada, 2 menos 3. Entonces, esto quiere decir que se transforma en x más y. En x sería 2 menos 3 menos 1. X menos y sería 2 menos menos 5, 3 sería 5. Y aquí sería 3 por menos 3, que sería menos 9. Ya, este sería en números la transformación. Ahora, ¿cómo definimos nosotros esta suma para poder definir matemáticamente que es una transformación lineal? Entonces, vamos a aplicar las dos reglas. Entonces, yo partiría, por ejemplo, de la primera, u más b. U más b son dos vectores en b, es decir, aquí en r. Entonces, aquí tendría, por ejemplo, el primer sería u, sería, por ejemplo, x1 y y1, más x2, y2. Este sería u, y este sería b, que pertenecen al espacio vectorial v. ¿Ya? Si yo hago aquí lo que debo hacer matemáticamente, aquí es como tener la transformación entre x1 más x2. Y aquí tendría y1 más y2. Pero hasta aquí llega mi definición, lo que está en la parte izquierda. Ahora, en la parte derecha yo tengo W. Entonces, ¿a qué sería igual esto que está en la parte izquierda? Esto sería lo que está en la parte izquierda. Voy a poner con otro marcador. Esto sería lo que está aquí. Ahora me faltaría la parte derecha. ¿Cómo definimos la parte derecha? Simplemente haciendo X más Y. Pero en ese caso, X es X1 más X2. Entonces, aplicando lo que está en la parte derecha, lo que me dice W, aquí tendría igual a X1 más X2 más Y1 más Y2. Fíjense que esta aquí es X, sería X todo lo que está acá arriba, y Y todo lo que está acá abajo. Acá abajo tendría X1 más X2 menos Y1 menos Y2, y acá abajo tendría 3y, pero y vale 3y1 más 3y2. Ahora, lo que está en la parte derecha, esto yo lo puedo agregar. Esto sería igual, por ejemplo, a x1 más y1, a que sería x1 menos y1, x sería 3y1. Y esto lo puedo sumar a x2 más y2. Aquí tendría x2 menos y2. Aquí tendría 3y2. Que vendría a ser lo mismo que está aquí en la parte derecha. Ahora, ¿pero esto a qué es igual? Si vemos que esto es, efectivamente, es como tener la transformación de cada parte de X1 y E1. Si ustedes se dan cuenta, miren. Y acá tendría más T de X2 y E2. Este tendría en la parte derecha. Entonces, me doy cuenta que T de U más B va a ser igual a T de U más el T de B. Entonces esto prácticamente vendría a ser lo mismo que está acá. Y entonces cumpliría con el ítem 1. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Genial. Está claro, ¿verdad? Y ahora veamos la segunda parte. El elemento 2. El elemento 2 me dicen que T
al multiplicarle alfa por un vector en x2, esto efectivamente va a ser igual a la transformación de alfa por x y alfa por y. Y si esto igualo a la parte derecha, a esto, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser a alfa por x más alfa por y, alfa por x menos alfa por y, y tendría acá 3 alfa y. Esto es lo que está en la derecha, esto. Ojo con eso, ese sería. Ahora aquí en la parte derecha yo puedo sacar alfa y decir que tengo aquí x más y, x menos y y 3y. Pero esto aquí es igual a t de xy. Y tendría alfa por t de y. Entonces se me cumple la segunda regla. Ok, entonces definimos que efectivamente T en este caso es una transformación lineal. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Ya. Entonces veamos otro ejercicio. Vamos a ver una transformación cero. ¿Cómo la definimos a la transformación cero? Igual, si tenemos V y W, espacios vectoriales, donde tenemos la transformación lineal de V en W, definida como T de B igual a cero para todo B en V gigante. Entonces aplicamos las dos reglas. Entonces tendría que la transformación lineal de B1 más B2, esto vendría a ser igual, por ejemplo, a TB1 más TB2, y este vendría a ser 0, 0, y esto sería igual a 0. Entonces se me cumple con la parte derecha. ¿Sí? Y asimismo, si tengo T definida por T por V, esto me va a dar igual a alfa por T, TB, pero TB como vale 0, entonces tengo alfa por 0, me va a dar 0. Igual entonces se cumple con lo que dice la segunda regla. Entonces, por lo tanto, este es, podríamos definir nosotros la transformación lineal 0. Tendría la transformación identidad a continuación. Aquí partimos que la transformación lineal es igual a la función V minúscula, pequeñita, que la vamos a transformar en el espacio vectorial V. Esto va a estar definida por ejemplo, I por B va a ser igual a B. Para todo B, está en B gigante. Entonces, aplicando las reglas, yo tengo que I, en este caso la transformación I, de B1 más B2, esto va a ser igual a IB1 más IB2. Obviamente que esto va a ser igual a B1 y esto va a ser a B2. Y todo esto va a ser igual a B, porque está dentro del espacio vectorial. Y si tengo I por el espacio vectorial por B, entonces esto va a ser igual a B por I de B, donde IB también es igual a B, entonces tengo IB, y se me cumple. Entonces la primera regla y la segunda. ¿Ya? Asimismo, tenemos la transformación de reflexión.
Aquí tenemos la transformación T, donde vamos a transformar de R2 a R2, donde T está definida como T de XY igual a menos XY. Entonces, por ejemplo, si yo pongo esto en números, tendría, por ejemplo, pongámoslo ya con azul para ver la solución. Por ejemplo, tengo en números, tendría, por ejemplo, 2, 3. Quiere decir que acá la transformación va a ser igual a menos 2, 3. Gráficamente tendríamos nosotros en el gráfico. Pero vamos a aplicar nuestras reglas. Entonces, vamos a ver cómo hacemos con la suma y cómo hacemos con el producto por un escalar. Entonces, por ejemplo, tendría yo la transformación. Recuérdense que tengo que sumar B1 más B2. Esto. T de U más B es igual a T de U más T de B. Y la segunda es T. El alfa, la constante alfa por B va a ser igual a alfa por la constante de B. Espera un segundito, por favor, ¿sí? Bien, entonces, haciendo aquí las operaciones de U más B para que tenga definición y poder saber si es que es una transformación lineal, entonces tomemos dos vectores en V, en R2, en este caso X1, Y1, más X2, Y2. Y veamos cómo, qué hacemos con esto para ver si es que podemos definir si es que nos queda así. Entonces yo puedo decir que aquí T me puede quedar como X1 más X2, Y1 más Y2, como la primera parte. Y ahora voy a poner la segunda parte, la que está aquí. ¿Cómo me quedaría? Esto sería igual. Si esto es X, entonces acá tendría que ponerle menos X. Entonces aquí tendría menos X1, menos X2, y acá abajo tendría Y1 más Y2, por la definición. Por la definición. Entonces, este sería por la definición. Ahora, este de aquí yo también la puedo separar. Puedo poner menos X1 y Y1 más menos X2 y Y2. Pero efectivamente, esto aquí corresponde, según la definición, a T, X1, Y1. ¿Y esto a qué corresponde? Según la definición, a T, X2, Y2. Entonces, esto quiere decir que esto que está a la derecha va a ser igual a la transformación entre X1 más X2, Y1 más Y2, va a ser igual a todo esto. Entonces, se cumple, ¿verdad? ¿Sí? Porque aquí también tendríamos T de X1, Y1, más T de X2, Y2. Y esto sería igual a lo que está en la parte derecha. Entonces estamos definiendo, hasta ahí sabemos que sí es una transformación lineal. Y la segunda parte, en cambio, cuando tenemos una constante alfa que multiplica a un vector dentro del espacio vectorial, yo aquí podría tener T, que multiplica alfa X, alfa Y, ¿sí? Y esto, según la definición, tendría que es igual a menos alfa X, alfa Y, según la definición. Está aquí. ¿Sí? Pero esa definición es como aquí tendríamos alfa que multiplica a menos X y Y. Y obviamente este es alfa y esta es la segunda definición. Este, la transformación lineal XY. Entonces se me cumple la segundo postulado. Como ustedes pueden ver, el segundo postulado era igual que T de alfa por V es igual a alfa por T de B. T
Entonces, se cumplen las dos condiciones y por lo tanto yo puedo decir que en este caso T sí es una transformación de reflexión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? No, ¿está bien? Entonces, tomemos por un momento otra transformación. O sea, si ustedes se dan cuenta, estamos repitiendo lo que ayer vimos, únicamente para que queden claras las cosas. Entonces, vamos a ver aquí, en cambio, una transformación cuando se involucran matrices. De R a la N, de R a la M. Donde tenemos aquí una matriz de M por N. No se olviden ustedes que estas son las filas y esta es la columna. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una matriz A que es de M por N y tengo una transformación definida como de R a la N a R a la M. Ojo con eso, de N a la M, no de M a la N. ¿Sí? Definida como. O por. La transformación en X va a ser igual a la matriz A por X. Entonces aquí, simplemente yo tengo que la matriz A, ¿sí?, donde sumamos dos elementos X más Y del espacio vectorial, esto va a ser igual a AX más AY. Siempre que X y Y pertenezcan a R a la N. Y esto le van a ustedes anotar porque esto es importante. ¿Sí? Porque esto me va a dar la definición de que si efectivamente es o no es una transformación lineal. Y la segunda parte, en cambio, con la constante, yo tendría que A multiplicado por la constante por un elemento del espacio vectorial L, R a la N, este de aquí es R a la N, esto va a ser igual a alfa por A a la X. Siempre con esa consideración. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle con otro color. Si yo tuviera que transformar de una matriz de 4 por 5, por ejemplo, si A fuera una matriz de 4 por 5, donde 4 es M y N es 5. ¿Sí? Es decir, y donde T está definida por AX, pero esta transformación está definida tal que es una transformación en R4, en R5. Es decir, me está diciendo que T es una transformación de R4 a R5. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí?, aquí sería como tener la transformación de R4 en ese caso, la transformación para que se cumpla sería de para que se cumpla tendría que tener de Rn a Rm. Así se cumpliría para que se convierta en transformación lineal. Pero fíjense aquí, yo estoy haciendo aquí no de Rn a Rm, estoy aquí haciendo que R a la M en función de R a la N.
Entonces, si yo hago esta transformación, aquí, así como están las cosas, si yo tengo una matriz de 4 por 5 y me están diciendo que yo es una transformación de R4 a R5, entonces estaría haciendo yo esta relación. Es decir, yo no podría, entonces esto de aquí no sería una transformación. Lineal. ¿Ya? Para que sea transformación lineal, los vectores en el espacio vectorial deberían ser de R a la N. Aquí me está formando de R a la M. No se cumple así. Entonces, para que se cumpliría, debería ser tener esta relación y no esta. Entonces, esta de aquí no la vamos a aceptar como transformación lineal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. ¿Ya? No. Entonces, ojo con esto. Ojo con esto. Eso tienen ustedes que leerlo porque esto de aquí vamos a hacer hoy día un poco de ejercicios y vamos a tener esta definición y si nos encontramos con esta definición, con una matriz de 4x5, ¿sí? Es decir, el número de columnas deben de filas, en este caso 4x5, es decir, una matriz así sería 4x5. Este sería 4x5. Esto de aquí no sería una transformación lineal. Pero si tengo 5x4, este sí sería una transformación lineal. Ojo con eso. Entonces tendría que ser que el número de filas debe ser mayor que el número de columnas. Y no el número de filas mayor que el de columnas, porque no puedo hacer la multiplicación ni la suma. Y cuando yo multiplique, estas dos reglas no se van a poder cumplir. ¿Ya? Entonces continuamos con en la rotación del ángulo. Que es, aquí está, aquí en nuestro libro, está aquí en A. Todo esto ya lo hemos hecho. Sería la transformación identidad. Eso ya lo vimos. De reflexión también ya lo vimos. De la matriz. Y vamos a la transformación de rotación. Esto de aquí ya queda un poco oscuro, un poco claro. Vamos a revisarlo ahorita rápidamente. Entonces sería la transformación de rotación. Ya. Entonces, ¿de qué partimos? Si nosotros tenemos un vector en R2, que efectivamente vendría a ser un plano en XY, y lo rotamos un ángulo teta, entonces genera un vector en R2 mismo, cuyas componentes son las mismas, pero son rotadas. Es decir, aquí se genera una transformación de R2 a R2 mismo, donde está definida como TdB igual a una matriz de ángulos teta por V. Aquí, la matriz teta viene a ser, para que puedan rotarse trigonométricamente, tendríamos que tener aquí coseno de teta, menos seno de teta, acá seno de teta, y acá coseno de teta. Esta sería la matriz a cero. Entonces, nosotros podemos ver el gráfico en el libro, para ver las equivalencias de los ángulos, pero nosotros ya vimos el día de ayer cómo encontramos X, por ejemplo. X era igual
AR coseno de alfa y Y era igual a R seno de alfa. Como estaban a la derecha la X prima, entonces X prima iba a ser igual a R por el coseno de teta más alfa. Y Y prima va a ser igual a R por el seno de teta más alfa, como lo vimos en el gráfico y lo podemos revisar otra vez, como está aquí. Estos son los ángulos, ¿no? Ahora bien, este R coseno de alfa teta, mediante sustitución trigonométrica, sé que es igual a R cos de teta cos de alfa menos R seno de teta seno de alfa. Y acá, en cambio, este R seno de teta alfa, mejor dicho, solamente el seno, ¿no?, vendría a ser igual a R seno de teta o seno de alfa más, o sea, desarrollando esto, ¿no?, R coseno de teta seno de alfa. Entonces, con esta equivalencia, esa identidad, yo sé que X prima vendría a ser igual. Entonces, si cojo R con el coseno de alfa, estito, y esto, tengo que esto es igual a X y esto es igual a Y. Entonces, aquí me quedaría como X coseno de teta menos Y seno de teta. Y acá, en cambio, Y' me quedaría igual a X seno de teta más Y cos de teta. Como digo que la función de transformación TV está definida para la matriz A de teta por V, entonces es como si tuviéramos nosotros que multiplicar la matriz de tetas por B, pero B vale XY por la definición inicial. Y esto va a ser igual a lo que genera, en este caso, B'. Este es V y este es B', y B' es menos, perdón, X' B'. Entonces, aquí es como si nosotros tuviéramos aquí, es como si tuviéramos, por ejemplo, la matriz de cosenos, sería coseno de teta menos seno de teta, coseno de teta, que multiplica a lo que vale V, en este caso XY. Y esto sería igual a todo lo que vale X prima y E prima. Entonces, si aquí desarrollamos esto, multiplicando la fila por la columna, que tendría aquí X coseno de teta menos Y seno de teta. Acá tendría X seno de teta más Y cos de teta a la izquierda. Y a la derecha, ¿cuánto vale X prima? X prima vale X coseno de teta menos Y seno de teta. Y acá Y prima, X seno de teta más Y coseno de teta. Entonces sabemos que son iguales. Entonces se cumple el primer postulado. ¿Sí le ven? Y faltaría el segundo, es decir, tener alfa por T de B. Esto sería como tener alfa por la matriz de tetas por B. Y es como tener alfa por la matriz del coseno X coseno de X de teta menos Y seno de teta X seno de teta. Y acá tendría
Esto de aquí no es menos. Es separadito, ¿no? Parece que tuviéramos. Sí, x coseno de teta. Acá tendría menos y seno de teta. Acá tendría x seno de teta. Acá tendría más y seno de teta. ¿Qué vendría a ser igual a alfa? Y esto vendría a ser t de b. Esto de aquí vendría a ser a teta por el vector v. Entonces esto me queda igual a alfa por b prime, que vendría a ser lo mismo que está acá. Entonces se cumplirían los dos enunciados y entonces podríamos confirmar que es una transformación lineal. ¿Ya? Entonces continuando, vamos a seguir viendo transformaciones . Ahora tendríamos una transformación de proyección ortogonal. Bien, pero antes de empezar a hacer la definición de esta transformación de proyección, sí. Veamos un concepto rapidito de lo que recordamos. Por ejemplo, decimos que cuando hablamos de ortogonal, hablamos de ortogonal cuando los vectores que la forman a la base ortogonal son perpendiculares 2 a 2. Y la otra definición que me hace falta es la definición de ortonormal. Y la ortonormal es que es ortogonal, o sea, justo lo que está arriba, y sus vectores son unitarios. Es decir, tiene módulo 1. ¿Sí? Entonces, la transformación de proyección ortogonal, ustedes también la pueden ver aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos aquí nosotros? Damos la definición de qué es ortogonal y qué es ortonormal, ya decimos que es de módulo 1. ¿Sí? Podríamos hacer un ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo aquí un vector u igual, por ejemplo, a 1, 2, 1, v igual a 4, 0, menos 4, por ejemplo, y w igual a 1, menos 1, 1, por ejemplo. Entonces vamos a ver si son ortogonales. Entonces yo podría multiplicar U por B. Podría multiplicar U por W. Y tendría que multiplicar B por W, de pareja en pareja. Entonces, si yo multiplico U por B, multipliquémosle. 1 por 4, 4. 2 por 0, 0. Y 1 por menos 4, menos 4. Sería 1 por 4 más 2 por 0 y más 1 por menos 4. Esto me da 4 más 0 menos 4. ¿Cuánto me queda esto? 0. Entonces, si es que el producto es igual a 0, entonces son ortogonales. Vamos a cumplir lo mismo con cuando multiplicamos U por B, U por W. Miren, 1 por 1, 1. 1 menos 2, menos 2. Y 1 por 1, 1. Entonces, 2 más 2, 2 menos 2, 0. También son ortogonales. Y B por W tendría 4 más 0 por menos 1, 0, y 4 menos 1, menos 4. Entonces también sería 0. Entonces ya son ortogonales.
Ahora lo que tendría que preguntarme es si es que son ortonormales. Para que sean ortonormales, debe ser que su módulo de U sea igual a 1, porque deben ser unitarios. Pues veamos cuánto vale la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto me va a dar raíz de 6. Entonces, no son ortonormales. Igual, el módulo de V, que sería 4 al cuadrado, 16 más, 16 más 0 más 16. Esto me daría raíz de 32. Y el módulo de W sería igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, raíz de 3. Entonces, no son ortonormales, pero sí son ortogonales. Entonces, aquí vamos a partir entonces con este concepto, la transformación de una proyección ortogonal. Si partimos de H, que es un subespacio, de R a la N, y donde definimos la transformación T, definida como B, que va a transformar a H, ¿sí? Definida como que la proyección de B, P por B, a ver, aquí, este no va a ser T, vamos a poner la P, va a estar definida como la proyección de H en V, del subespacio en V. ¿Sí? Pero esta es la definición. Ahora, si tomamos nosotros, por ejemplo, sean los vectores U1, U2, hasta UK, que este sea una base ortonormal para H. Entonces, de acuerdo al teorema 6.41, que está en la página 425, yo aquí he tomado esta parte, la voy a poner con rojo a este teorema para darnos cuenta. Aquí tenemos que si es que sea B, el espacio vectorial de U1, U2, hasta UK, que sea una base ortonormal para R a la N, y donde V pertenece al espacio también vectorial R a la N, entonces V, como base ortonormal, va a ser igual a B por U1, y esto por U1, más V por U2, y esto por U2, más puntos, puntos suspensivos, más B por UK, y esto por UK. Aquí entonces V va a ser prácticamente la proyección de R a la N en V. Entonces, este teorema lo vamos a aplicar a nuestra definición de transformación de proyección ortogonal. Entonces, si esto, aplicando este teorema 6.41, entonces me doy cuenta que si es que PB es la proyección, en este caso de H en B, aquí tenemos la proyección de RN en B, aplicamos lo mismo. Entonces decimos que P de B va a ser igual a B por U1, y esto por 1, más V por U2, esto por U2, y más, puntos suspensivos, más V por U a la K, y esto por U a la K. Entonces, esa sería la definición de nuestra transformación de proyección ortogonal. Entonces, aquí vemos que si tengo B1 más B2, para aplicar las dos reglas, y esto lo multiplicamos por U, esto efectivamente va a ser igual a B1 por U.
más B2 por U. Y aplicando en cambio la constante alfa por V, y esto multiplicando por U, tengo que efectivamente alfa es igual a B por U. Entonces, por lo tanto, podemos decir que P efectivamente es una transformación lineal. Con todas estas definiciones. ¿Ok? Entonces, solamente aquí la base fue explicarles la base ortogonal y la base ortonormal y el teorema que me afirma de que si es que esto se constituye una base ortonormal para R a la N y donde V pertenece a R a la N, entonces definimos que V en este caso es una proyección de RN en V. Entonces lo mismo hacemos aquí para la proyección ortogonal. Bien. Seguimos definiendo nuestras transformaciones. Y hoy vamos a ver entonces aquí operadores de operadores que le vamos a conocer nosotros como operadores de proyección. Por ejemplo, si tengo que T es una transformación de R3 a R3, donde está definido como T de R3, ¿sí? Está definido por X, Y y 0. Aquí T es un operador de proyección. Donde toma un vector de R3 y lo proyecta en R2, es decir, en un plano, en este caso, como el ejemplo que está aquí, en el plano XY. Aunque también podríamos tomar nosotros este operador de transformación como este, XYZ, y ahora que este lo proyecta en el plano X0Z. Entonces, este aquí, en cambio, lo estaría proyectando en el plano XZ. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los gráficos, por ejemplo. Miren, si este es el vector ya con números 2, 4, 6, el vector, la función de transformación, y lo proyecta en el plano XY, que tengo 2, 4, que está proyectado solamente en el plano XY. Y si este mismo vector lo proyectamos en el plano XZ, este sería 2, 0, 6. Entonces este sería en el plano XZ. Entonces este es un operador de proyección. ¿Ya? Y a este le conocemos nosotros como un operador de proyección. Así de sencillo. ¿Ya? Vamos a ver ahora un operador de transposición. Así como tenemos el operador de proyección, ahora tenemos el operador de transposición. Y la transposición la definimos como la matriz, la transpuesta. Nosotros sabemos que es una matriz transpuesta, ¿no? Si tengo A, a esa la puedo nosotros definir como A transpuesta. La podemos invertir. Entonces, para hacerlo como transformación lineal, como un operador de transposición lineal, entonces yo defino mi transformación como una matriz de M por N,
que la vamos a transformar en una matriz de n por m, definida como transformación de A en A a la T. Aplicando nuestras dos reglas, tendríamos que es A más B transpuestas, por ejemplo, esto vendría a ser igual a AT más BT. Entonces cumpliríamos, ¿sí? Efectivamente estaríamos aplicando la definición. Y si hacemos nosotros el operador alfa multiplicado por una matriz A a la T, esto también de acuerdo a la definición, esto vendría a ser igual a alfa por A a la T. Entonces, si esto se cumple, entonces diríamos que T cumple el papel de, es una transformación lineal, efectivamente. Pero además también es, cumple el papel de un operador de transposición. Ok. Pues ahí no hay ninguna novedad. Bien, y para terminar nuestras definiciones de transformaciones, veamos algo del cálculo. Ustedes también están viendo cálculo, ¿no es cierto? ¿O todavía no? No, eso no hemos visto. Bueno, no importa. Yo voy a explicarles aquí cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Entonces veamos un operador de integración. Voy a definir mi transformación, ya no voy a ponerle T, voy a ponerle J, que está definida en un intervalo desde 0 hasta 1, y este lo vamos a transformar en E, donde J está definida por J como función igual a la integral desde 0 hasta 1 de f de x de x. ¿Ok? Para las funciones f y g que están dentro del intervalo continuo 0 y 1. Entonces, aplicando las dos reglas de la suma y la multiplicación de un operador, entonces tendría, por ejemplo, de 0 a 1, que está la definición de mi función f de x más g de x. Aquí puedo definir entonces que esto se cumple para 0 a 1 la integral de f de x más la definición de 0 a 1 de g de x. Entonces esto se cumple de acuerdo a la definición que está aquí. Y si tengo la integral de 0 a 1 por una constante alfa por f de x de una función, entonces esto también se cumple porque puedo sacar afuera la constante e integrar de f de x. Entonces aquí J la podríamos decir que es un operador lineal. Un operador integral, perdón. Por ejemplo, yo podría decir, por ejemplo, si es que J quería encontrar la integral de x al cubo, entonces, ¿cómo tendría que hacerlo? Podría entonces integrar de 0 a 1 de x al cubo de x. Esta integral efectivamente me va a dar igual a x a la cuarta sobre 4, que va a ser evaluado desde 0 hasta 1. Esto quiere decir entonces que tendría x a la cuarta sobre 4 más 0 a la cuarta, aquí tendría 1, perdón, sobre 4. Entonces esto me quedaría igual a 1 sobre 4. Entonces aquí me quedaría igual a 1 sobre 4. Y esta sería la definición. Entonces aquí J cumple como el operador de integración. Y como tenemos integración, también tenemos la diferencial. Entonces aquí tendremos el operador diferencial. Asimismo, el operador diferencial va a estar definido como D, la transformación D, que T, el campo, el intervalo entre 0 y 1,
pero la diferenciación. Que la transforma en la función base, en 0 y 1. Donde D está definida para F y G, que estos pertenecen a la derivación entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo F más G y esto le derivo, la derivo, ¿no? Porque la S es la derivación. Entonces la derivada va a comportarse así. Este símbolo significa la derivación. Y si tengo alfa por una función y esto también la derivo, matemáticamente yo puedo hacer que alfa salga afuera y aquí tengo F por F prima. Entonces con estas dos definiciones, entonces decimos que D, aparte de ser un operador lineal, también es un operador diferencial. Ya. Y lo último que nos tocaría ver es una transformación no lineal, porque hasta ahora hemos visto todo transformaciones lineales. Ahora veamos una transformación no lineal. ¿Ok? Entonces, la transformación lineal, por ejemplo, si yo tuviera una transformación T en un intervalo 0 y 1, que va a transformar en R, definida como T de F igual a F de 0 más 1. Entonces, vamos a ver si es que es una transformación lineal o no es una transformación lineal. Entonces, vamos a ver la suma. Si yo tengo F más G, esto va a ser igual, por ejemplo, definiendo esto, F más G sería a F más G, sería así, más 1. Entonces, F más G vendría a ser igual a F de 0, más G de 0, más 1. Hasta aquí, le podríamos ver que es una transformación lineal. Pero, ¿qué tal si yo separo esto, TF más TG, siguiendo con la definición que está en la derecha? Aquí tendría F de 0 más 1, más G de 0 más 1. Y esto me vendría a ser aquí igual a F de 0, más G de 0, más 2. ¡Ojo! ¡Uy! Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que esto es diferente. Entonces, aquí tenemos que esto no es efectivamente una transformación lineal. ¿Sí? Pero aquí tenemos una advertencia. Decimos que no toda transformación que parece lineal lo es en realidad. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, si tengo una transformación de R en R, de los números reales a los números reales, definida como T de X igual a 2X más 3, entonces la gráfica de este punto T y T de X, donde X pertenecen a los números reales, es una línea recta, que está en el plano XY, obviamente. Pero T no es lineal, ¿por qué? Porque si yo hago las dos operaciones de la suma T de X más Y, esto va a ser igual a 2X más Y más 3, es decir, 2X más 2Y más 3, y T de X más T de Y, vamos a ver si son iguales, tendría 2X más 3 más 2X más 3, esto va a darme igual a 2X más 2X más 2Y más 6. Así se ubica, ¿no? Ahí está mejor. Entonces yo tendría que en este caso las únicas transformaciones lineales de R y R son funciones de la forma Y igual a F de X, M de X, donde el valor de M tiene, de B, de la ecuación de la línea recta, tiene que pasar por el origen. ¿Ya? Así que entre todas las funciones cuyas gráficas son rectas, las únicas que son transformaciones lineales son aquellas que pasan por el origen. Ojo con esto.
porque esto me va a servir para hacer los ejercicios que vienen a continuación. Entonces, en ese caso yo estoy haciendo un ejercicio definiendo la transformación de R a R, definida como T de X igual a 2X más 3. Entonces la gráfica de esto va a ser igual a un punto X y T de X, donde toda X pertenece a los reales. Y este va a ser una línea recta en el plano XY. Pero T no es lineal, ¿por qué? Porque si yo hago las operaciones de la suma X más Y, esto va a ser igual a 2 por X más Y más 3. ¿Sí? Hasta ahí no pasaría nada. Quiere decir, 2X más 2Y más 3 sería igual. Pero si hago T de X más T de Y, que debería ser igual, entonces aquí tendría 2X más 3 más 2Y más 3. Y esto me da igual a 2X más 2Y 6. Entonces vamos a explicar eso aquí rapidito. ¿Ya? Entonces aquí las únicas transformaciones lineales de R en R son funciones de la forma, oirán bien. De R en R son, van a ser funciones de la forma f de x igual a m, mx, para m que pertenece a los números reales. Así que entre todas las funciones cuyas gráficas son rectas, mejor dicho, entre todas las curvas rectas, las únicas que son transformaciones lineales son las que pasan por el origen. Es decir, y igual a m de x más b, donde b debe ser 0. Aquí en álgebra y en el cálculo, una función lineal de dominio R está definida como una función que tiene la forma y m igual más b. Así se puede decir que la función lineal es una función lineal solo si es que b es 0. Entonces vamos a explicarle esto rapidito aquí en mi cuaderno. Entonces, si yo tengo una transformación lineal, supuestamente de R en R, es decir, de los números reales a los números reales, que está definida como T de X igual a 2X más 3. Si es que yo grafico esta curva, estaría necesitando el punto X y el punto que se genere en 2X, en TX, para todo X que pertenece a los números reales. Esta sería la gráfica. Ahora, esto efectivamente es una línea recta. Y si yo pongo la ecuación de la línea recta de forma generalizada, esto es igual a MX más B. Entonces, ¿aquí cuánto vale B? Estaría valiendo 3. Ya sabemos, por de acuerdo a la definición, que si es que tenemos esta línea recta 3, no va a ser una transformación lineal porque va a pasar aquí por el origen 3. No va a ser 0. Pero eso vamos a definirlo despuesito, viendo la definición, siguiendo con nuestra definición. Por ejemplo, si hacemos la suma de esta transformación lineal entre X más Y, esto va a ser igual a 2 de X más Y más 3. Esto efectivamente me queda 2X más 2Y más 3. Hasta aquí no ha pasado nada. ¿Sí? Pero ¿qué tal si yo, recuérdense que de acuerdo a la definición, T de U más B tiene que ser igual, a T de U más T de B? Y si ustedes quieren acordarse de la definición, creo que está en la línea 1. Aquí, miren,
X más Y es igual a X más Y. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Yo le he puesto aquí U más B, es lo mismo. X más Y. X más Y, es lo mismo. Entonces, si ahora sí yo ya hice la primera parte. ¿Sí? Hice esta parte. Esta parte me da esto. Ahora vamos a la segunda parte. T de X más T de Y. Que es igual. Si hago con la misma forma que está aquí, entonces esto aquí sería 2X más 3 más 2Y más 3. Esto sería igual a 2X más 2Y más 6. Entonces vemos que estas dos partes son diferentes. ¿Sí ven? Entonces no es una transformación lineal. No es una transformación lineal. Entonces, podemos nosotros decir, como una observación, decir que las únicas transformaciones lineales que existen de R a R son aquellas funciones f de x igual a m de x, donde m pertenece también a los reales. Es decir, donde el valor de b es igual a cero, siguiendo con nuestra ecuación de la línea recta, que puse m de x más b. Si tengo esta ecuación como la que está aquí, entonces ya puedo decir de una que ya no es una transformación lineal. Pero si es que no tengo b, solo tengo una función de esta forma, entonces esta sí es una transformación lineal. Entonces, si aquí, por ejemplo, yo tuviera en el examen les puedo poner esta transformación lineal definida como T de X. Por ejemplo, yo puedo poner T de X definida como 2X. Si es que tengo 2X así nomás, ya es de una la transformación lineal. ¿Por qué? Porque si yo hago aquí T de X más 2T de Y, ¿cuánto me quedaría aquí? 2X más 2Y. Ese no tendría, ese no tendría, y ese no tendría. Y vendría a ser igual a esto, porque aquí también tendría 2X más 2Y y no tendría 3. Entonces ahí sí podría decir que las dos son iguales. ¿Sí ven? Bien. ¿Alguna pregunta, por favor, ese último ejercicio? No, ingeniero. Entonces, veamos algunos ejercicios últimos para finalizar. Espero que ustedes también lo estén haciendo en la casa. Por ejemplo, si yo tengo esta transformación lineal, ¿esta es una transformación lineal? Veámosla. Desarrollémosla. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener T 3, si tomo dos valores, X1 más X2, yo puedo tener aquí 3 T de X1 más X2. ¿Sí o no? Y si ponemos a lo que está a la derecha, ¿sí?
yo podría tener lo mismo. 3 que multiplica t x1 más x2. Entonces, lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. ¿Sí ven? Y así mismo, yo podría tener que t a alfa por 3x, podría ponerlo como t de 3x, y ese también podría poner alfa por 3t de x, que vendría a ser igual a lo que está a la derecha, 3t de x. Es decir, se cumple la propiedad de la suma, donde tenía u más b, igual a t de u más t de b, que me da lo mismo, y alfa por t de b, perdón, que t de alfa por b, esto es igual a alfa por t de b. Entonces estamos cumpliendo con las dos reglas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Veamos este ejercicio. Y ojo con lo que vamos a hacer. T de XY igual, por ejemplo, se transforma en T de X, T de Y. Me preguntan, ¿es una transformación lineal? Veámosla. Si tomo dos vectores de este espacio vectorial, x1, y1, más x2, y2, no se olviden de que estamos queriendo demostrar que t de u más b es igual a t de u más t de b. Y si tengo t que multiplicar por v, esto va a ser igual a alfa por t de b. Esto es lo primordial para verificar que son transformaciones lineales. Entonces, yo aquí tendría que ser t de x1, y de 1, más t de x2, y de 2. Tendría en la parte izquierda. Y lo que tendría a la derecha, esto. Aquí, ¿qué tendría? T de x, pero es x esto. Entonces aquí tendría t de x1, y1. No, miento. T de x1 por t de y1 sería esta. Más t de x2 por t de y2 sería la otra. Les pregunto, ¿son iguales las cosas o no? Que esto no es lo mismo. ¿Sí o no? No es lo mismo. Por lo tanto, en este caso T no es una transformación lineal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ingeniero. Y finalmente, algo que yo ya les di en el último ejercicio que vimos de matrices, me están diciendo, por ejemplo, ejercicio, si es que A es una matriz de 4 por 5, definida como T de X igual a A de X, es una transformación en R4 a R5. Es decir, me está diciendo que T está definida de R4 a R5. Definida como T de X igual a A de X, R4 de 5. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos nosotros hasta ahora?
Efectivamente que cuando hablamos de matrices, yo había aprendido que si tengo una matriz de M por N, ¿sí? Y tenía que la transformación era igual de RN a R a la M. Y esto estaba definida en T de X igual a A de X. Y aquí se había hecho que A igual a X más Y era igual a AX más a Y, y que A multiplicando alfa por X es igual a alfa por AX, siempre y cuando este valor es de X y Y pertenezca a R a la N. Y si quieren ustedes lo podemos revisar. Aquí. Fíjense. Si está definido en R, está definido para R a la N a la M. Y donde, si es que se cumple estas sumas, siempre y cuando estén definidos en R a la N, aquí, en R a la N, se va a cumplir. Entonces, si yo analizo el ejercicio que quiero resolverlo, acá arriba, con esta definición que está aquí, estamos diciendo esto. Estamos definiendo de R, de N a la M. Aquí estamos haciendo M por N. Y aquí estamos definiendo T de R a la M a R a la N. Entonces, esto solamente diciendo que el número de filas, ¿sí? Para que haya definido, tiene que ser de N a M, no de M a N. Como este caso. Por esta razón simple, entonces decimos que T no es una transformación lineal. ¿Ya? Sí. Para que sea definido, tiene que ser la transformación de R a la N a R a la M, donde A es igual a una matriz de M por N. Entonces, esas serían las filas y las columnas. Entonces, para que haya una definición de transformación lineal, tiene que definirse de las columnas a las filas, y no de la fila a la columna. Ojo, como estamos aquí tratando de hacer eso. Aquí estamos definiendo que las filas a las columnas, cuando debe definirse las columnas a las filas. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que ya no es una transformación lineal. Y si también podríamos tomar dos elementos de R4 para transformarlas en R5, ¿lo podríamos hacer? No lo podemos hacer. Pero sí podemos definir de 4 a 5. Más o menos que cuando nosotros hicimos la proyección de un vector B de X, Y, Z, y esta la proyectamos a un vector prima con X, 0, Z. Por ejemplo, X, Y, 0. Esto sí pudimos hacerlo. ¿Por qué? Porque lo proyectamos en un plano entre X y Y. Y esta era la respuesta. Y el vector estaba en el espacio. ¿Ya? Entonces, todo esto lo he revisado. Todo lo que les he contado está aquí. Y ahora vamos a hacer algunos. Aquí da un poco de problemas. Esto de aquí ya las ve. Aquí está el ejercicio 4 y 5 que lo estamos revisando. Aquí sí, de R5 a R4, sí, ¿cómo? De R4 a R5 no había cómo. De R5 a R4, sí. Entonces, vamos a hacer los ejercicios.
7.1, y de esto sí vamos a hacer examen. Recuérdense que de esto sí vamos a hacer examen. Del 1, de este sí nos falta todavía a nosotros un examen más. Dos exámenes más faltan todavía a ustedes. ¿Sí? Entonces, del 1. Al 30. Como son dos grupos, entonces son 15-15 para cada uno, ¿de acuerdo? Entonces vamos a un ratito a correr lista. Estamos con 13 estudiantes. Angamarca. Está retirado. Angamarca. Natalie Bravo. A ver, ¿sí está Angamarca o no? No. Ya, Bravo. Chuquimarca. Presente. Condolo. Presente. Encalada. Presente. Macas. Presente. Maya. Presente. Márquez. Presente. Juan Pablo Ortega. Presente. Pinta. Presente. Ramos. Está retirado. Ríos. Presente. Rodríguez. Presente. Sarabia. Presente. Sarango. Presente. Serrano. Presente. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ya, en la unidad 4, o sea, aquí vamos a poner la unidad 5 de una vez. Vamos a ver si podemos ocuparla en la unidad 5. Aquí tengo que editarle. Vamos a ver cómo lo hacemos.
Ingeniero, o sea, vamos a dar una prueba sobre transformaciones lineales y de ahí nos va a dar sobre otro tema más. Sí, sí, exactamente. De esta prueba aquí vamos a hacer este examen de esto y otro examen más de vectores y valores propios. Eso nos falta, ¿sí? Listo. O sea, faltarían dos exámenes prácticamente, ¿sí? Faltarían dos exámenes nada más. Veintitrés de febrero, acabamos a las 11:15, 11:30. 23 de febrero, 2 de marzo, a las 9:30. ¿Está bien? Un archivo. Entonces, esto sí pondrán atención porque de este vamos a hacer examen, no se olviden. Entonces, en la unidad quinta tenemos las funciones lineales. ¿Qué me falta? Me faltaría únicamente ya esta última parte que es la evaluación. Este.
un cuestionario, es nada más. Todavía está por definirse la fecha, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, tenemos todo ahí en la unidad 5 ya. ¿Tendrían aquí el deber? ¿Qué está aquí? Que está el martes 2 de marzo a las 9:30. 6 días para esto. Ya, entonces, con eso, jóvenes, me despido. Cuídense mucho. Estudiarán, por favor. Si tienen algún comentario, me comentan, ¿ya? Un comentario del examen, de los ejercicios, me dicen. Gracias, cuídense mucho, jóvenes. Gracias, ingeniero.